Con el fin de ayudar a los municipios del Valle del Cauca afectados por las lluvias, las cuales ocasionaron derrumbes y deslizamientos de tierra que han taponado las vías terciarias del departamento. La gobernadora del Valle del Cauca, Elian Francisca Toro, confirmó que ya se ha desplazado maquinaria amarilla a estas localidades para reabrir las carreteras. Donde se han taponado las vías, sobre todo las vías rurales, en el Dobio, en, en, en Versalles, allá tenemos maquinaria para poder arreglar las vías y que los campesinos pues sigan transitando por allí. La administración departamental prorrogará la calamidad pública para poder atender las posibles emergencias por lluvias o inundaciones. Para poder nosotros contratar maquinaria, para poder contratar ayudas humanitarias o comprar para poder eh, eh, estar con las alertas tempranas, acabamos de comprar para poder lograr que haya un mayor cubrimiento en el departamento. Las zonas de influencia de los ríos Dagua, Escalerete en Buenaventura y la quebrada La Onda en el Cerrito aún permanecen en alerta roja.